Muchas personas dentro de los hogares se han quedado sin un empleo, por lo que la mayoría de estas están sobreviviendo de las remesas que se han convertido de mucha ayuda para dinamizar la economía y para resolver los problemas económicos dentro de los hogares, señaló sindicalista. Es de mucha ayuda para dinamizar la economía, pero también para resolver problemas de los familiares, hijos, ¿verdad? Hermanas, parientes de los que se fueron a trabajar a otros países. Pero hay que destacar también que en este tema, ¿verdad?, de las remesas, está asociado al tema económico que vive también los otros países, Estados Unidos, Europa, que es donde vienen. Hay que recordar que hay crisis en estos países que están viviendo una situación también sumamente de mucha presión por la carestía de la vida, por el tema del petróleo, por el tema de que ha provocado el COVID, ¿verdad?, y de las recesiones económicas. Agregó que el país busca alternativas como resolver problemas que tienen que ver con el empleo, entre otros, y no depender exclusivamente de dichos envíos. Que Nicaragua está buscando alternativas fundamentales de cómo resolver, ¿verdad?, los problemas que tienen que ver con el empleo, con la estabilidad, con el tema que tiene que ver con las inversiones en nuestro país. Y eso, de alguna manera, desde la perspectiva del movimiento sindical, nos genera a nosotros, ¿verdad?, confianza de que va a venir más empleo, de que vamos a tener mayores niveles de ingresos para no depender exclusivamente de las remesas que envían nuestros familiares que están fuera del exterior. Alguien se va del país porque tal vez no tiene alternativa de empleo, quiere mejorar sus niveles de vida, quieren mejorar sus condiciones, entonces tiene que emigrar. Pero bueno, si el país está trabajando y va mejorando y presenta alternativas viables para la sostenibilidad y la estabilidad nacional, pues nadie decide, ¿verdad?, viajar o migrar. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que en este año, pues, hay mucha expectativa sobre el tema de las grandes cantidades de recursos que vamos a tener de las remesas, que pueden superar los 4.000 millones de dólares. Se estima que este año las remesas podrían superar los 4.000 millones de dólares. Noticias 12, Darlene Téllez.